Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de mis traumas de la infancia. Y cuando mi tío entraba a mi cuarto y se ponía juguetón y me decía, mira, no te va a doler, pero sí dolía mucho. Y pero me decía que sonriera en la vida porque era muy importante. Como todos pueden saber, porque todos somos humanos, todos tenemos sueños. Exactamente, todo mundo tiene un sueño. A lo mejor uno quiere ser chef, otro quiere ser una dance doll, o quizá uno quiere ser un trabuco exitoso en la vida, pues tú puedes serlo si quieres. Absolutamente todo mundo tiene un sueño. El mío siempre fue variando, ¿no? Dependiendo de tus estados de ánimo y lo que te va gustando, cuando vas creciendo, va cambiando ese sueño. Primero quería trabajar en Pixar hasta que descubrí que sus películas es la misma con un skin diferente. Luego quería hacer caricaturas, que logré hacerlo en Cartoon Network, y luego tuve muchos cambios. Pero un sueño desde que tenía de niño, cuando me empezaron a gustar los videojuegos y me metí un poquito más al medio, era ir al E3. Y rápido les cuento que el E3 es como una expo de los videojuegos nuevos que van a ir saliendo y te los muestran y te puedes formar 4 horas o 5 para jugar 20 minutos, Resident Evil. Y es como un sueño para todos los que nos gusta el medio. Y obviamente es un gran sueño para todos los fans de los videojuegos. Como buen puberto y pajero, era uno de mis sueños poder estar en Los Ángeles en el centro de convenciones y poder disfrutar de este evento. ¿Y qué creen? Fui. Como ya todo mundo sabe, fui al E3 y disfruté de muchísimos videojuegos y de la experiencia en general, lo cual me gustó bastante. La repetiría, obviamente sí. Pero no venimos a hablar del E3. O bueno, sí, incondicionalmente vamos a hablar del E3, porque les voy a hablar de los juegos que más me interesaron en la expo, los juegos que se vienen y que son interesantes y que deberían de jugar, porque deben de jugarlos. Porque ya basta de Fortnite. Fortnite sí es un buen juego, pero ya a la mierda Fortnite, ya debe de haber otras opciones en el mercado, en la vida. Yo soy bien gamer porque juego Fortnite todo el día. ¡No, no! Como las mujeres que invitan a jugar un videojuego en privado y se ponen en su celular en lugar de jugar porque lo único que le interesa es Fortnite, porque en realidad no son gamers, solo enseñan los senos para ganar público y dinero. Ustedes saben quiénes son. Bueno, incluso todo el mundo sabe quiénes son. Soy bien gamer porque conozco a Mega Man y se murió Satoru Iwata, pero pongo la foto de Miyamoto. ¡Ay, no mames! Bueno, ya, hablando en serio, vamos a hablar de los juegos que más me interesaron en el E3. Si escuchan un pajarito por ahí, no es que puse un efecto súper chingón de fondo de un pajarito para hacer más ameno el video. Literal, hay un pajarito parado en mi ventana cantando y amenizando el buenos días, pero como soy una persona amargada, a mí no me interesan los putos pajaritos de mierda. Señor pajarito, ¿puedes pasar a chingar a tu madre, por favor? Bueno, vamos a dejar el pajarito de lado y vamos a hablar primero de Resident Evil 2. Todo el mundo sabe que Resident Evil 2 es de mis juegos, bueno, es mi juego favorito, pero el remake no puedo decirlo porque sí lo jugué. Me formé, como ya saben, 4 horas y tantos minutos para poder jugar y me dieron una camisa y jugué 7 minutos porque me dijeron que el demo era de 20 minutos, pero yo llegué al final en 7, ya no pude hacer nada y me dijo, oh, gracias por jugarlo, pasa por tu playera, ¿en serio? No pude probar mucho el título, pero se ve increíble, yo lo espero con ansias y el día que salga yo voy a andar dispuesto ahí día 1 y va a haber stream y no lo voy a pagar hasta que lo acabe. Creo que se puede hablar de Resident, les voy a dejar en la descripción un video en donde hablo de él, así que ya no hay que introducirlo más y vamos a pasar a otro gran juego. Sekiro es un juego de samuráis de la cultura nipona en donde pues es un Dark Souls japonés, hagan de cuenta. Es un juego de From Software, de los creadores también de Dark Souls, de Bloodborne, y ya dijeron que es un juego o va a ser un juego más complicado. Este juego lo anunciaron en la conferencia de Xbox y yo cuando lo vi fue wow. O sea, de hecho creo que es la única nueva IP grande que se enseñó en este 3. ¿Qué les pasa, gente? ¿Se les acabaron las ideas o qué onda? ¡Órale, métanle! Y les digo, Sekiro es un Dark Souls, va a ser una pinche patada en las bolas como nos gusta. No sé por qué tenemos todo el mundo algo que entre más difícil más nos gusta, ¿no? Así como la mujer más guapa, por más feos que estés, ya está chingui, 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 pásame el pack, mamu, y no se va a poder, pues aquí va a ser lo mismo con Sekiro. El gameplay se ve increíble, se ve, pues les digo, es un Souls japonés y ya está. Le agregaron nuevas mecánicas como esto del andar lanzando el hilo y todo, se ve increíble. La verdad es que yo muero por jugarlo, vamos a esperar ahí, vamos a estar atentos y pues va a ser multiplataforma, así que hay que echarle ganas. Otro juego increíble que yo estaba esperando y estaba anunciado, pero por fin pude probarlo en L3, es Spyro. Spyro, para los que no lo conocen, es el dragón favorito de tu hermana y de tu mamá y mío también. Spyro es el dragón con más personalidad en la vida y ya se viene la trilogía, la remasterizada que originalmente hizo Insomnia, que ahora viene de la mano de los juguetes de Bob, así se llama en español, no sé por qué le ponen así los nombres a los desarrolladores y al estudio, pero pues bueno. Se ve muy bonito el juego venía con un boot, estaba un boot en L3, ahí van a ver imágenes, pero pude jugar 3 niveles que no estaban en el boot, pude jugar en privado, conocer al productor, Dios, yo estaba orgasmeado de felicidad, estaba muy excitado y pude jugar más que nadie Spyro the Dragon, que de hecho es Spyro, Riptor Rage y el Año del Dragón, que son los primeros 3 juegos, como ya les dije, y el juego se ve como nunca. O sea, la música la tuvieron que hacer de cero, pero respetaron el original, la cámara ya se juega mejor, porque obviamente hacer un juego de Play 1, pues la jugabilidad ahorita
no encaja tan perfecto, la adaptaron de una buena manera, pero aún así se juega increíble. Les digo, mejoraron todo en Spyro, y es un juego que yo espero el 21 de septiembre va a salir, y yo voy a andar desde día 1 dándole también. Yo creo que le vamos a dar hasta que no acabemos mínimo Spyro The Dragon, y ya luego nos aventamos Ripto, y ya luego nos aventamos El Año del Dragón. Pero les digo, Spyro yo creo es mi mascota favorita de los videojuegos, mi mascota favorita por excelencia, es el videojuego que más me encanta, no sé cómo explicarles. Por ejemplo, Resident Evil es más como una película videojuego, acá así sangronona, medio mamonzona, de terror y todo esto, pero Spyro es un videojuego, es un plataformero, es un juego increíble que yo jugué cuando era niño, y la nostalgia, es que no sé cómo explicarles. Cuando yo jugué, tuve en mis manos Spyro en HD, por fin poder ver a Spyro de regreso, bien hecho, y con todo lo hermoso, con todo, los movimientos, las animaciones, las gráficas, el sonido, los enemigos, están totalmente hermosos, todo es perfecto en ese juego. Y lo mejor de todo, como les digo, es que se siente como si fuera el juego que yo jugué cuando tenía 6 años. Se siente tal cual, es el mismo juego, pero en una calidad super perrona, y aparte se viene en 4K. Y como Spyro no puede venir solo, tiene que venir su hermano, bueno, su hermano, la franquicia hermana por excelencia de Spyro, ¿cuál es? Crash. Y usted se dirá, bueno, ya salió Crash, sí, pero yo tengo Xbox One, yo no he podido jugar Crash, la trilogía que sacaron de Crash, yo no puedo jugarla. Hasta ahora, porque a final de mes ya va a salir Crash para Xbox, PC y Switch. Lo increíble de todo es que también va a venir un DLC, o bueno, un agregado gratuito, en donde vas a tener las misiones que Naughty Dog en los juegos originales no metieron porque decían que eran demasiado difíciles para los niños. Y sí, sí, son una patada en las bolas y está complicado, pero véanlo. Se vienen próximamente estos niveles increíbles que van a estar muy complicados, y por fin voy a poder jugar Crash, voy a poder jugar Spyro, todo en un año, gente. Les digo, este es el E3 que se creó para mí, porque mis franquicias favoritas, Spyro, Crash, Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry, todo estuvo ahí. Creo que fue el mejor E3 que pude haber ido, porque todo lo que me gusta, hagan de cuenta el E3, deberían de llamarle el E3 for Python, así se debió llamar, porque todo estuvo increíble, yo me la pasé muy bien. Y no solo se viene eso, también pude jugar Call of Duty, que ustedes saben, muchos critican que es lo mismo cada año. Yo sentí, o sea, jugué 90 minutos de Call of Duty, que fueron menos porque luego las partidas tenían que elegir su personaje y había compas en mi team que no elegían su personaje, pero se siente como un COD antiguo, pero a la vez mejorado, no sé cómo explicarles, pero no se siente tan COD como los COD de ahora. Es algo raro, este nuevo Call of Duty se siente diferente, pero se siente bien. Aparte viene el modo Battle Royale, que ese sí está interesante, muy interesante, que no hemos podido ver nada, así que muy probablemente espero que se vea pronto. Pude probar Mega Man 11, les digo, fue un juego, es un demo cortito, pero es Mega Man, o sea, se siente tal cual los Mega Man, con las gráficas bonitas, hermosas, se ve increíble el juego, se ve muy bonito. Así debió verse Mighty No. 9, pero pues no, pero igual costó más, muchísimo más caro que este Mega Man 11, pero vamos a esperar que no la cague. Capcom viene con todo, les digo, DMC, Resident, Mega Man, todas sus franquicias regresaron, ya no más falta que anuncien Street Fighter 6 y otro Monster Hunter para que pues, de plano les llueva dinerito. Ustedes en los comentarios pueden dejarme qué títulos ustedes esperan, cuáles son sus joyas del E3, ¿eh? Y antes de que empiecen, mejor sube videos insultando. Gente, mi canal es de videojuegos, aunque no parezca, vean, hay tantos mis juegos, vale verga la vida. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir de este video porque está haciendo muchísimo calor, tengo que abrir la ventana y la puerta, y si abro esta ventana me va a dar luz como si fuera yo Jesucristo, y no sé. Bueno, de hecho, ya voy a cambiar de cámara, de hecho, siempre he grabado con el celular, la gente no sabe, grabo con el celular y ya le pegué a la ventana, digo, a la ventana, pendejo, confundo ventana con mesa, estoy bien idiota, ya sé, pero yo siempre he grabado con mi celular porque me gusta que sea fácil, pero probé la cámara de la Kim y estoy enamorado con esa cámara, así que me la voy a comprar. Les digo, no sé si me voy a comprar la de la Kim y él se va a comprar la nueva, o ya me voy a comprar la de la, esa misma, pero nueva, porque pues ya la quiero, ya, así que no sé, se vienen grandes cosas, ya les había dicho que voy a abrir un nuevo canal, ahí esténse atentos a mis directos, link en la descripción, porque ahí les conté todo, probablemente les vuelva a contar, pero en un video es muy largo. Pero bueno, gente, me despido, bonita experiencia E3, estuvo fantástico, los juegos que más espero y que obviamente voy a jugar desde el día 1, vamos a ver qué tal, y pues nada, nos vemos en un próximo video, se la lavan porque hasta acá huele a ovo, cuáles ovan, no sé, pero síganme en redes sociales, links en la descripción, si no lo hacen me voy a poner bien triste como Corea porque perdí a México, ni me gusta el fútbol, soy un mamón, cállese.